¿Sí sabes qué es la sinestesia, verdad, vato? Yo soy bien analfabeta. La sinestesia es cuando se te cruzan dos sentidos. En este caso, ¿viste? Me lleva la chingada. Hoy es domingo, estamos desayunando algo muy sabroso. Por aquí nos pedimos cosas. En Cocinas Doña Olga. Nos vamos a ir a... ¿En dónde nos ubicamos en estos momentos? Por Consulado. Por Consulado. Nada más, no estoy grabando por la comida, sino por un dato interesante. Mi hermana nunca dejó de ser una niña como tal y... Y le pusieron un mamero porque ya se ensució toda comiendo chilaquiles. Vato, tienes un mamero como si fueras un nene consentido. Sí, soy la nena. La nena consentida de la casa. O sea, güey. Traes todavía aquí labial todavía embarrado ahí, difumínatelo bien, vato. Dominguirri Paps. Ya por ahí andan echando rock and roll a lo bestia. Por ahí anda la rata. Dale, que se te caiga el teléfono, me cae de madre que ve. Vas a llorar. Hoy vamos a terminar de coleccionar los vasos de los festivales a los cuales nunca asistimos. Nos faltan como 6. Esperemos que hoy sea un buen día. La verdad es que se anda un poco chuchaqueado, un poco crudo. Disculpen lo decaído. Si ayer no trajimos muchas entregas de este bonito día fue porque... Pues es que vengo con la intención de grabar, pero después digo, puta, quiero disfrutar también y... Es, o los mando a la jodida o... ¡Aló, parcero! ¿Cómo andamos por allá arriba? ¡Venga, parce! ¡Que va a tirar buena vaina! ¡Parcero, volteé para atrás de usted, parcero! ¡Usted tiene que voltear, venga! ¡Parcero, voltee! ¡Parcerito! ¡Dentro de la tierra! ¡Al sonoro!